also of the next table may respond them. This because of our agenda's delay, but also Richard's presentations give us the entrance to the next table, which is technology in diagnosis and treatment. And I'd like to ask Dr. Lourdes Mota, who will moderate this table. She is president of the Mexican Society of Public Health. And also, Dr. Alfredo Hidalgo Miranda is present, head of cancer genomics from the National Institute of Genomic Medicine in Mexico. Brandon Stillman from the Stanford University. And Mr. Julian Rios, CEO of IGEA Technologies. Please, if you come up front. Good afternoon to you all. As Julio said, we are a little behind schedule. Voy a tener que ofrecerles una disculpa a los miembros del panel porque no voy a tener tiempo para exponer sus amplios y muy destacados currículums. Y sin más ni más pasaría a esta mesa, la de tecnología e innovación en el diagnóstico y tratamiento. Primero le pediría yo al doctor Alfredo Hidalgo Miranda que nos platique del papel de la genómica en el manejo clínico del cáncer de mama. Ya decía la doctora Nol que hay nuevos y mejores tratamientos para el cáncer de mama, tratamientos que son a veces muy caros, pero que suelen ser eficientes. Y en ese campo la genómica juega un papel importantísimo para determinar cuál es el curso de tratamiento que debemos elegir. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer la invitación, tanto a Toma Telopecho, en particular a la doctora Nol, por invitarnos a participar en este evento, en donde, como bien ya se dijo varias veces, pues todos tenemos que actuar de forma conjunta si queremos lograr vencer esta enfermedad que es el cáncer de mama. Yo les voy a platicar un poco acerca de lo que es el trabajo que hemos venido haciendo en lo que se refiere al análisis genómico de tumores de mama de pacientes mexicanas. En el Instituto Nacional de Medicina Genómica, desde hace más de 10 años hemos establecido una línea de investigación que precisamente se aboca a, por un lado, tener bancos de tejidos adecuadamente consentidos y adecuadamente conservados para permitir llevar a cabo un análisis incluso de secuenciación de genoma completo para identificar todas las alteraciones que están presentes en un tumor en un momento determinado y cómo podemos trasladar esa información a una práctica clínica mucho más personalizada, al menos en este momento, tratando de establecer todas estas metodologías en un ámbito de investigación y poco a poco irlas trasladando ya a la parte clínica. Y en este sentido quisiera empezar con una frase que dijo un investigador que está en Australia, en el Instituto Garvan, en donde tiene uno de los programas de secuenciación de genoma de cáncer más importantes del mundo, en donde se habla de que en el futuro, en los próximos 10 años, el genoma de cada uno de nosotros probablemente va a ser secuenciado desde que nacemos. Así como se hace un tamiz neonatal, es probable que tengamos la secuencia completa de nuestro genoma, o al menos una parte de esa, de este genoma, para tomar decisiones clínicas en el futuro. Y si hay un área en lo particular de la biomedicina que se ha visto impactada por el conocimiento de la genómica, es precisamente la del cáncer. El cáncer es una enfermedad tan compleja que en realidad no teníamos la tecnología necesaria como para entender cuáles eran todas esas alteraciones a nivel del DNA o de los genes que se prenden o se apagan para definir y entender cómo surgía una enfermedad tan compleja como el cáncer, y sobre todo no teníamos esta información como para hacer correlaciones entre qué genes están mutados, qué genes están prendidos y apagados y una correlación clínica. Evidentemente esto cambia a partir de lo que es el proyecto del genoma humano, y en la actualidad pues vivimos una época en la que se habla también de que en los próximos 5 años una parte fundamental del manejo del paciente oncológico, tanto de mama como de otros tumores, va a estar sustentada en algún tipo de análisis genómico del tumor.
y que este análisis genómico del tumor va a ser la piedra sobre la cual se van a tomar decisiones terapéuticas y se va a evaluar el riesgo personalizado de cada paciente para tomar decisiones terapéuticas en este sentido. Y esto en la actualidad ya se está haciendo en países industrializados, no en todos los hospitales de los países industrializados, sin embargo sí en algunos programas que ya tienen muy maduros sus programas de genómica en cáncer, en donde prácticamente tenemos una paciente con cáncer de mama, se va a tomar una biopsia para hacer su diagnóstico de forma habitual, adicionalmente se va a tomar una muestra de sangre periférica por venoclusión, y pues además de la evaluación histopatológica que se hace normalmente del tejido tumoral, pues se van a obtener de ahí los ácidos nucleicos, aquí ven la molécula de DNA y aquí un ejemplo de un RNA mensajero que es cómo se expresan los genes contenidos en este DNA. Y utilizando tecnología también derivada de la revolución genómica, aquí lo que ven es un secuenciador de alto rendimiento de ácidos nucleicos, se va a poder secuenciar la totalidad del genoma o del transcriptoma y utilizando distintos algoritmos matemáticos vamos a poder definir cuál es la presencia de mutaciones específicas a lo largo de todo el genoma, ya sea que traemos de nacimiento como aquellas mutaciones que predisponen a padecer cáncer de mama y ovario, en BRCA1 y 2 por ejemplo, o presentes en el tumor, que nos van a permitir definir si existe algún tratamiento específico dirigido para bloquear la acción particular de esa mutación. Como vamos a ver posteriormente en la plática, esto ha abierto las puertas de lo que conocemos en la actualidad como las terapias dirigidas, que es precisamente el desarrollo de estos biológicos de los que hablaba la doctora Noll. El trastuzumab es uno de ellos, es uno de los primeros ejemplos de cómo se desarrolla un agente biológico, un medicamento, que va a bloquear específicamente la acción de una proteína que está alterada en un tumor en lo particular. La otra es, también que está cobrando mucha relevancia, estas tecnologías genómicas nos van a poder identificar si un tumor en particular puede ser susceptible a ser tratado con inmunoterapia. La inmunoterapia, incluso acá no, los fundamentos de la inmunoterapia fueron reconocidos con el premio Nobel este año, y resulta básicamente tratar de reactivar el sistema inmunológico de un paciente para que reconozca su tumor y lo ataque. Y ahí también la genómica tiene mucho de donde ayudarnos, a través de la detección de mutaciones específicas o del contenido general de mutaciones en un tumor. Y finalmente, también la genómica va a tener mucho que apoyarnos en el sentido de del seguimiento de un tratamiento, por ejemplo. A través de aspectos como la biopsia líquida, que es otra área de la genómica que está muy relevante en la actualidad, se puede hacer un seguimiento de las mutaciones que se encuentran en el tumor sin necesidad de tener una biopsia directa del mismo. Sabemos que los tumores pueden liberar DNA o ácidos nucleicos a la circulación sanguínea, esa se puede obtener de esa muestra sanguínea y hacer una muestra no invasiva para evaluar si una mutación en lo particular sigue ahí o no y si ya falló el tratamiento o no, y hay que tomar decisiones en ese sentido. En el caso particular del cáncer de mama, pues el primer punto de clasificación y de diagnóstico está determinado por un abordaje que es básicamente la detección de tres proteínas fundamentales que definen el tratamiento de una paciente con cáncer de mama. Se hablaba que en México la disparidad que tenemos en el diagnóstico entre distintas regiones del país, también esto está involucrado en este sentido. Hay hospitales de tercer nivel en ciertos estados de la República que no cuentan ni siquiera con esta tecnología de detección de proteínas o una inmunohistoquímica como para poder identificar a estas pacientes. Y a pesar de que tenemos con el Seguro Popular cubierto el costo de la Herceptina, muchas de estas pacientes no pueden ni siquiera tener acceso a ella porque no hay quien les haga la prueba en el estado donde ellas están o en el hospital donde ellas están. Y básicamente va a ser detectar la expresión de receptores hormonales, progesterona o estrógenos, junto con la proteína de HER2 o RBB2, en caso de que se encuentren expresadas las proteínas de receptores hormonales, se utilizan terapia antihormonal. En el caso de la amplificación o sobreexpresión de HER2 se utiliza el trastuzumab, pero además también tenemos biológicamente un grupo que es muy difícil de tratar, que es el que conocemos como triples negativos. Ellos no van a expresar ninguno de estos tres marcadores de selección del tratamiento, entonces lo que vamos a tener ahí es una situación en donde pues los vamos a tener que tratar con alguna otra cosa, principalmente quimioterapia. Y aquí es donde entra la selección de la genómica como apoyo para la quimioterapia.
existen gracias a desarrollos que se han hecho viendo qué genes se prendan o se apagan en un tumor de mama y correlacionándolo con sus parámetros clínicos, se han desarrollado firmas moleculares que permiten definir el riesgo relativo que tiene una paciente de una recaída o si va a responder a un cierto tipo de tratamiento. Uno de ellos es el Oncotype DX, que recientemente ha tenido un impacto muy fuerte en la última reunión de la Asociación Americana de Oncología. Se demostró que esta prueba de base genética permite definir qué paciente va a responder mejor a la quimioterapia y quién se va a beneficiar o no de ella. Y esto hace que esta prueba de base genómica pues pueda identificar a aquellas pacientes cuyo tumor no se va a beneficiar de la quimioterapia y se puede eliminar esta del tratamiento. En nuestro laboratorio hemos implementado este tipo de metodologías utilizando metodologías como microarreglos de expresión génica y por primera vez hemos descrito la presencia y la frecuencia de estos subtipos moleculares en base a perfiles de expresión en pacientes mexicanas. La otra donde también tiene mucho que decir la genómica es evidentemente en lo que es la selección de terapias dirigidas. En este caso, esto se ha hecho posible gracias a que la secuenciación de ácidos nucleicos se ha abaratado de una forma impresionante. En la actualidad, en este país, cuesta secuenciar un genoma completo aproximadamente 20,000 pesos, lo cual es algo relativamente bajo, y si nos enfocamos a un grupo menor de genes, esto todavía se hace más barato. Y esto es la base para detectar las mutaciones para las cuales ya hay drogas específicas, como mencionábamos, el trastuzumab. Evidentemente, para hacer uso de estos datos, pues necesitamos conocer cuáles son las mutaciones presentes en pacientes mexicanos con cáncer de mama. En este caso, a través de diversas colaboraciones nacionales e internacionales, hemos secuenciado el genoma completo, el exoma, la parte codificante del genoma, de más de 100 muestras de pacientes mexicanas, e hemos identificado cuáles son los genes más comúnmente mutados en este grupo y cuáles de estos blancos potenciales podrían ser tratados ya con terapia dirigida particular. Esto es muy útil no nada más para el sector salud, sino incluso es información que las compañías que producen estos fármacos están necesitando para calcular el tamaño de su mercado. Y también va a ser importante conocer la frecuencia de estas mutaciones para identificar cuáles son los fármacos que el sistema de salud debe de tener por la presencia de las mutaciones y su frecuencia en los pacientes. Haciendo este tipo de análisis, vemos que en los tumores de mama que hemos analizado, aproximadamente el 75% de los tumores pueden tener mutaciones que los hacen seleccionables para tratamientos dirigidos. Otra cosa que estamos haciendo es, recientemente se han aprobado otro tipo de medicamentos para el cáncer de mama y ovario, y uno de ellos es los inhibidores de PARP, que es sobre todo para cáncer de mama triple negativo, prometen ser una muy buena opción de tratamiento. Sin embargo, para recetar estos inhibidores de PARP es necesario que la paciente ya haya nacido con una mutación en línea germinal desde que nació en los genes BRCA1 y 2. Esto implica que tenemos que detectar esas mutaciones en nuestras pacientes. Desafortunadamente no tenemos muchas veces la infraestructura necesaria para hacerla en el nivel que quisiéramos. Y hay otra cosa adicional, no sabemos ni siquiera cuál es la tasa basal de mutaciones en BRCA1 y 2 en población mexicana y no conocemos cuál es el grado de variabilidad genética normal en estos genes, lo cual hace que la interpretación de un análisis de secuenciación de estos dos genes a veces nos haga encontrar variación genética en esa persona que no sabemos si es realmente algo que le puede hacer daño o es una variación genética normal de nuestra población. Para tratar de solventar esto, recientemente con colaboración de AstraZeneca hemos estado secuenciando y utilizando bases de datos que involucran más de 4,000 sujetos de población abierta mexicana y hemos empezado a determinar cuál es el espectro de variabilidad genética normal en estos dos genes, lo cual nos va a permitir tener un impacto mayor en lo que es la interpretación de este tipo de resultados de secuenciación de genes asociados a cáncer de mama y ovario hereditario. Y posteriormente, ya para terminar, estamos haciendo otro tipo de análisis. Esto es lo que platiqué, es cuando la persona nace con una mutación. Pero ¿qué hay de las mutaciones que trae el tumor? ¿Y cómo podemos analizar estas mutaciones para el beneficio de la terapia? Para eso estamos utilizando distintos algoritmos matemáticos que van a identificar firmas mutacionales específicas, muchas de ellas asociadas a la falta de reparación de DNA. Y estos tumores, a pesar de que la paciente no tenga mutaciones en BRCA1 y 2, si tú detectas este fenotipo que se llama BRCA-ness, esa paciente es susceptible de ser tratada con inhibidores de PARP y esto aumenta el espectro de pacientes y el número de pacientes que pueden ser beneficiadas con esas terapias.
Estos son datos de nuestras pacientes mexicanas, en donde estamos viendo que aproximadamente el 12% de los tumores que hemos analizado presentan esta firma de BRCA-ness en sus tumores. Y la otra área en donde estamos trabajando es precisamente en la de inmunoterapia. La inmunoterapia se puede basar en dos cosas. Una, en la presencia de mutaciones que generen algo que se llaman antígenos, que es una proteína mutada que el sistema inmune puede reconocer, y sobre eso se pueden desarrollar estrategias de tratamiento, ya sea basadas en la inhibición de los sistemas que inhiben al sistema inmunológico, o en la generación de vacunas personalizadas para atacar a los tumores en base a las proteínas que expresan. Y para eso es necesario conocer la tasa de mutación que tienen estos tumores. En esta gráfica lo que ustedes están viendo es la comparativa de la tasa de mutación de pacientes mexicanos contra cohortes internacionales, y vemos que a pesar de que el cáncer de mama no es un tumor que sea muy inmunogénico, pues tenemos ya las herramientas para identificar aquellas pacientes que sí pueden tener una tasa de mutación lo suficientemente alta como para responder a abordajes de inmunoterapia. Finalmente, para cerrar esta rápida revisión, pasamos a lo que son las biopsias líquidas. Tenemos un problema muy serio de detección de pacientes en estadios avanzados de la enfermedad. El cáncer de mama metastásico es un problema clínico, y desafortunadamente pues a veces no contamos con, en muchos hospitales no se hace una biopsia de la metástasis para identificar si el tumor primario